Salve, custodio del Redentor. Y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. El individualismo y el hedonismo. La postmodernidad tiene marcadas características, el individualismo, la fragmentación de la vida, el hedonismo, el predominio del sentir frente a la razón, el vivir el aquí y el ahora. El individualismo. Al inicio del siglo pasado lo colectivo predominaba sobre lo individual. Basta ver la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, para reconocer que en esa época se soñaba con transformar el mundo a base de asociarse, de reivindicar juntos, de crear colectivos de cambio. En contraposición hoy predomina el proyecto individual sobre lo colectivo. Nada es importante si no me sirve exclusivamente a mí. Cada uno elige sus propios valores sin tener en cuenta la tradición. La felicidad ya no es una conquista conjunta por una sociedad mejor, Sino la propia realización de todos y cada uno de los sueños y cualidades personales. Las personas nos encontramos siempre en búsqueda de nuestra propia identidad, de algo que nos distinga en cierta forma de los que nos rodean. Ahora, para encontrarla, mucha gente se encierra en sí mismo pensando solo en sus cosas. No se dan cuenta que para encontrarse a sí mismo hay que verse en el otro. Sin el otro nunca podríamos vernos o distinguirnos así como tampoco nos podríamos dar cuenta de la falta de originalidad que tenemos. La Lumen Gentium enseña que el plan de Dios para la salvación no admite el individualismo, sino que, por el contrario, exige la conexión con los demás. Esa constitución, en el primer párrafo del capítulo segundo, afirma que quiso el Señor santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituirles en un pueblo. Lumen Gentium 9 el Papa Juan Pablo II, en su discurso de abril del 2004 a la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, afirmó que la ruptura entre generaciones será uno de los problemas más graves para las sociedades del futuro si no se afronta su causa, el individualismo. Asterisco la Academia Pontificia de Ciencias Sociales fue fundada por Juan Pablo II el primero de enero de 1994, con el objetivo de promover el estudio y el progreso de las ciencias sociales, económicas, políticas y jurídicas a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. Punto. El individualista es el que va solo a lo suyo y si se fija en los demás es solo para ver cómo pueden servir a sus proyectos. El individualista. Solo se ocupa de sí mismo. Solo admite sus ideas. Solo se preocupa de sus asuntos. Trabaja solo. Cree bastarse a sí mismo. Recuperar valores y derrotar individualismo para superar la crisis. En una reflexión sobre la crisis económica global, el Papa Benedicto XVI señaló que el destino de cada persona está ligado al de todos, y por eso es necesario recuperar y vivir los valores como la acogida, la solidaridad y la legalidad. Así lo indicó el Papa en su discurso a las autoridades administrativas del Ayuntamiento y la provincia de Roma y de la región Lacio, a quienes tradicionalmente recibe en audiencia por estas fechas para el intercambio de felicitaciones de Año Nuevo. Benedicto XVI afirmó que los desafíos actuales son múltiples y complejos. Será posible vencerlos solo en la medida en que se refuerce la conciencia de que el destino de cada uno está ligado al de todos. Por eso, la acogida, la solidaridad y la legalidad son valores fundamentales. Sobre la crisis económica actual, el pontífice dijo que puede ser una ocasión para que toda la comunidad civil verifique si los valores en los que se basa la vida social han generado una sociedad más justa, equitativa y solidaria, o si por el contrario es necesaria una profunda reflexión para recuperar los valores que favorecen una recuperación económica y, al mismo tiempo, promueven el bien integral de la persona humana. Para Benedicto XVI, las raíces de la crisis están en el individualismo, que oscurece la dimensión relacional del hombre y lo conduce a encerrarse en su pequeño mundo propio, a satisfacer ante todo sus propias necesidades y deseos, preocupándose poco de los demás. Consecuencias de esta mentalidad son la especulación inmobiliaria, la dificultad de los jóvenes para incorporarse al mundo del trabajo, la soledad de los ancianos, el anonimato que caracteriza con frecuencia la vida en las ciudades, y la consideración a veces superficial de las situaciones de marginación y pobreza. El primer paso para dar vida a una sociedad más humana es redescubrir la relacionalidad como elemento constitutivo de la propia existencia. El hombre es un ser llamado a vivir en relación, tanto con los demás como con Dios, el único capaz de dar una acogida incondicionada y un amor infinito. Compete a las instituciones, dijo el Papa, favorecer el incremento de la conciencia de que todos formamos parte de una única realidad, fomentando los valores de la acogida, la solidaridad y la legalidad. El Santo Padre también destacó la labor de las organizaciones cristianas que acogen a quienes emigran de sus países a causa de la pobreza o la violencia e invitó a los administradores a desarrollar sistemas de plena integración en el tejido social, de modo que cada uno aprenda a sentir el lugar donde reside como la casa común en la que vivir y a la cual cuidar. Junto a la acogida, se debe reforzar la solidaridad, ya que es una exigencia de caridad y justicia que, en los momentos difíciles, quienes tienen mayor disponibilidad se ocupen de los que viven en condiciones de pobreza. Las instituciones deben asegurar un apoyo especial a las familias, especialmente a las numerosas. En este punto, el Papa invitó a las autoridades a defender la familia fundada sobre el matrimonio como célula esencial de la sociedad, también a través de ayudas y concesiones fiscales que favorezcan la natalidad. Los aliento, además, a hacer todo esfuerzo para que a todos los núcleos familiares se les garantice las condiciones necesarias para una vida digna. Asimismo, las autoridades deben dirigir la solidaridad hacia los jóvenes, los más penalizados por la falta de trabajo, predisponiendo políticas adecuadas que garanticen un alojamiento a un precio justo y que hagan todo lo posible por asegurar el trabajo, de forma que se evite el riesgo de que sean víctimas de organizaciones ilegales que ofrecen ganancias fáciles. En tercer lugar, es necesario promover una cultura de la legalidad, ayudando a los ciudadanos a comprender que las leyes sirven para canalizar las muchas energías positivas presentes en la sociedad y permitir así la promoción del bien común. A las instituciones les está confiada la tarea de, además de ser ejemplares en el respeto a las leyes, de emanar leyes justas y equitativas, que tengan también en cuenta la ley que Dios ha escrito en el corazón del hombre y que puede ser conocida por todos mediante la razón. Finalmente el Papa aseguró su constante oración por vuestro esfuerzo a favor de la colectividad y os confío a la materna intercesión de la Virgen María. Con estos votos, imparto de corazón a todos ustedes mi bendición apostólica. Frente a la pandemia de coronavirus, el Papa llama a abandonar el individualismo. El Papa Francisco hizo un llamado a acabar con el individualismo y preocuparse por los demás, restaurando así la armonía y la comunión creada y querida por Dios para la humanidad. El Santo Padre hizo este pedido en la catequesis de la audiencia general que presidió desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano este miércoles 12 de agosto, en la que señaló que la pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos. Si no nos preocupamos los unos de los otros, empezando por los últimos, de aquellos que están más afectados, incluso de la creación, no podremos curar el mundo. Alabó el compromiso de tantas personas que en estos meses están dando muestra del amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos incluso poniendo en riesgo la propia salud. Sin embargo, el coronavirus no es la única enfermedad a combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias. Una de ellas es la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional. En ocasiones miramos a los demás como objetos de usar y tirar. En realidad, este tipo de mirada nos ciega y fomenta una cultura del descarte individualista y agresiva que transforma al ser humano en un bien de consumo. Por el contrario, a la luz de la fe sabemos que Dios mira al hombre y a la mujer de otra manera. Él no nos ha creado como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar a su imagen y semejanza. De esta manera, nos ha dotado de una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión con Él, con nuestras hermanas y nuestros hermanos, en el respeto de toda la creación. En comunión, en armonía. La creación es una armonía en la cual estamos llamados a vivir. Por el contrario, tratar de trepar en la vida, de ser superiores a los demás, destruye la armonía. Es la lógica del dominio, de dominar a los demás. La armonía es otra cosa, es servicio invito a pedir al Señor que nos dé ojos atentos a los hermanos y hermanas, especialmente a aquellos que sufren. Como discípulos de Jesús no queremos ser indiferentes ni individualistas. Dos malas actitudes contra la armonía. Indiferente, miro para otro lado. Individualista, solo para mí, mirar solo a mi interés. La armonía creada por Dios te pide mirar a los demás, las necesidades de los demás, los problemas de los demás, estar en comunión. La armonía te lleva a reconocer la dignidad humana, el hombre al centro. Subrayó que, el creyente, contemplando al prójimo como a un hermano y no como a un extranjero, lo mira con compasión y empatía, no con desprecio y enemistad. Y contemplando el mundo a la luz de la fe, se dispone a desarrollar, con ayuda de la gracia, su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas de la historia. Por último, puso el acento en que, al mismo tiempo que trabajamos para hallar una cura a un virus que golpea a todos sin distinción, la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar la indiferencia ante la violencia contra la dignidad humana. El hedonismo. La palabra hedonismo significa placer. Hay muchas clases de placeres que se pueden resumir en dos tipos. A. Los que provienen del cuerpo de la sensación, caricias, bailar, comer, etc. B. Los que provienen del espíritu, buena lectura, conversación, el amor, una buena obra, etc. El hedonismo ve al sufrimiento como algo totalmente negativo y que debe evitarse de todas maneras. Por lo mismo esta corriente ideológica está a favor de la eutanasia y el aborto eugenésico, quitar la ida al ser que se encuentra en el vientre de su madre con algún tipo de malformación. El hedonismo sostiene que la búsqueda del placer es el último fin y principal motor de la acción. Epicuro afirma que una vida feliz consiste en la satisfacción de los deseos naturales y necesarios, y el buen vivir consiste en saber elegir lo que seamos porque serán nuestros deseos lo que nos lleve o no a una vida placentera. A este saber elegir se le conoce con el nombre de ataraxia o serenidad del alma. El hedonismo es una posición carente de moral, pues antepone los sentidos del plan divino de amor. El hedonismo es una actitud carente de moral, no porque aprecie algún placer, sino porque lo pone por encima de las exigencias del amor a Dios y al prójimo. Es una actitud egocéntrica que incapacita al sujeto para relacionarse con otros y no es para explotarlos con miras a satisfacer su afán de placer. Jesucristo nos enseña valores muy superiores al placer, el supremo entre ellos siendo el amor. Nos enseña además que para entrar por el camino del amor hay que negarse a sí mismo. Solo así encontramos la verdadera felicidad. Mateo 16, 24: Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 12, 30-31: Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. El Papa Juan Pablo II indica entre las consecuencias del eclipse del sentido de Dios y del hombre: el eclipse del sentido de Dios y del hombre conduce inevitablemente al materialismo práctico, en el que proliferan el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo. Se manifiesta también aquí la perenne validez de lo que escribió el Apóstol. Como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a su mente insensata para que hiciera lo que conviene. Romanos 1, 28. Evangelium Vitae, 23. El Papa pide a las familias no dejarse llevar por el hedonismo y el relativismo. Al reflexionar en el sentido cristiano del matrimonio, el Papa Benedicto XVI afirmó este mediodía durante el rezo del Ángelus que la sociedad necesita de familias que no se dejen llevar por las modernas corrientes culturales inspiradas en el hedonismo y el relativismo y que estén preparadas para cumplir su misión en la Iglesia y el mundo. En su alocución previa a la oración mariana, el Santo Padre exhortó a los matrimonios cristianos a mantenerse fieles a su vocación en cada etapa de la vida, en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, como prometieron en el rito sacramental, y los animó a construir una familia, abierta a la vida y capaz de afrontar unida los muchos y complejos desafíos de nuestro tiempo, porque hoy tenemos particular necesidad de su testimonio. La sociedad necesita de familias que no se dejen llevar por las modernas corrientes culturales inspiradas en el hedonismo y el relativismo y estén dispuestas a realizar con generosa dedicación su misión en la iglesia y en la sociedad, añadió el pontífice ante varios miles de personas reunidas en la plaza de San Pedro. Asimismo, el pontífice recordó que el Deuteronomio recogía la ley mosaica que permitía a un marido repudiar a la mujer, pero que Jesús enseñó que la verdad sobre el matrimonio se remonta al comienzo de la creación, cuando Dios los creó, hombre y mujer, y que, por ello, el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne, de tal modo que, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Instantes antes de iniciar el ángelus, el Papa invocó la protección de la Virgen María y de su esposo San José, para todas las familias, y especialmente para aquellas que están en dificultad. Después de la oración, hablando en castellano, el Papa saludó a los fieles españoles y latinoamericanos presentes, entre ellos los feligreses de la Basílica de la Virgen de las Angustias, de Granada. No ceder jamás hedonismo o materialismo al anunciar con esperanza a Cristo, pide el Papa. El Papa Benedicto XVI exhortó a, no ceder jamás a las recurrentes tentaciones de la cultura hedonística y a los llamados del consumismo materialista ante la inmensa tarea de anunciar con esperanza a Cristo a todo el mundo. En su reflexión sobre el Evangelio de los discípulos de Emmaus, el Santo Padre explicó que este episodio muestra las consecuencias que Jesús resucitado realiza en los discípulos, conversión de la desesperación a la esperanza, conversión de la tristeza a la alegría y también conversión a la vida comunitaria. A veces, cuando se habla de conversión, se piensa únicamente a su aspecto fatigoso, de desapego y de renuncia. En cambio, la conversión cristiana es también y sobre todo fuente de gozo, de esperanza y de amor. Ella es siempre obra de Jesús resucitado, Señor de la vida, que nos ha obtenido esta gracia por medio de su pasión y que nos la comunica con la fuerza de su resurrección. Según informa Radio Vaticana, el Papa recordó que como en el pasado, también hoy es necesario promover y defender con valor la verdad y la unidad de la fe. Es necesario dar cuenta de la esperanza cristiana al hombre moderno, agobiado por vastas e inquietantes problemáticas que ponen en crisis las bases mismas de su ser y actuar. Benedicto XVI alertó luego que el ser de Cristo corre actualmente el riesgo de pasearse de su verdad y de sus contenidos más profundos, arriesga con convertirse en un horizonte que solo superficialmente y en los aspectos más bien sociales y culturales abraza la vida arriesga con reducirse a un cristianismo en el que la experiencia de fe en Jesús crucificado y resucitado no ilumina el camino de la existencia. Ante el problema del mal, del dolor y del sufrimiento, el problema de la injusticia y del atropello, el miedo a los otros, a los extraños y a los que desde lejos llegan hasta nuestras tierras y parecen atentar contra aquello que somos, debe hacer que cada uno se deje, instruir por Jesús, ante todo escuchando y amando la palabra de Dios. Leída en el misterio pascual, para que inflame nuestro corazón e ilumine nuestra mente, nos ayude a interpretar los acontecimientos de la vida y a darles un sentido. Luego es necesario sentarse a la mesa con el Señor, convertirse en sus comensales, para que su presencia humilde en el sacramento de su cuerpo y de su sangre nos restituya la mirada de la fe, para mirar todo y a todos con los ojos de Dios, y la luz de su amor. Permanecer con Jesús que permaneció con nosotros, asimilar su estilo de vida entregada, escoger con él la lógica de la comunión entre nosotros, de la solidaridad y del compartir. Tras destacar que los discípulos de Emaús luego de reconocer al Señor sienten la necesidad de anunciarlo y luego de alentar los esfuerzos por la nueva evangelización y el testimonio de Cristo que deben hacer los católicos, el Papa advirtió de los desafíos que los pueblos tradicionalmente católicos enfrentan. Sé cuánto haya sido y cuánto continúe siendo grande vuestro compromiso en el defender los perennes valores de la fe cristiana. Os aliento a no ceder jamás a las recurrentes tentaciones de la cultura hedonística y a los llamados del consumismo materialista. Acoged la invitación del apóstol Pedro, contenida en la segunda lectura de hoy, a comportaros con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, invitación que se concreta en una vida vivida intensamente en las calles de nuestro mundo, en la conciencia de la meta a alcanzar la unidad con Dios, en Cristo crucificado y resucitado. El Papa resaltó que nuestra fe y nuestra esperanza están dirigidas hacia Dios, dirigidas a Dios porque radicadas en Él, fundadas sobre su amor y sobre su fidelidad. En los siglos pasados, vuestras iglesias han conocido una rica tradición de santidad y de generoso servicio a los hermanos gracias a la obra de vigorosos sacerdotes religiosos y religiosas de vida activa y contemplativa. Si queremos ponernos en escucha de su enseñanza espiritual, no nos es difícil reconocer la llamada personal e inconfundible que ellos nos dirigen, sed santos. Colocad al centro de vuestra vida a Cristo. Construid sobre él el edificio de vuestra existencia. En Jesús encontraréis la fuerza para abriros a los otros y para hacer de vosotros mismos, con su ejemplo, un don para la entera humanidad. Tras alentar a proseguir los esfuerzos de solidaridad para con los inmigrantes, el Papa recordó los testimonios de diversos santos venecianos como San Pío X y el San Juan XXIII. Estos luminosos testimonios del Evangelio son la más grande riqueza de vuestro territorio, seguid sus ejemplos y sus enseñanzas conjugándolas con las exigencias actuales. Tened confianza, el Señor resucitado camina con vosotros ayer, hoy y siempre, concluyó.